les va? Bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en un día realmente hermoso. La verdad que no le está errando para nada hasta ahora lo previsto por el pronóstico en el Servicio Meteorológico Nacional, que decía que íbamos a tener unos días de primavera absoluta. Hermoso, hermoso. En teoría, este tiempo maravilloso duraría hasta el jueves, inclusive donde bajaría la temperatura y también tendríamos probabilidad de precipitaciones, pero detalles que, claro está, como todos los días, vamos a ver minutos antes del final. Vamos a comenzar con las noticias locales. En este caso tiene que ver con la sesión extraordinaria que en el día de ayer se iba a realizar en el Consejo Deliberante, pero fue levantada. En horas de la tarde recibimos un mail en el cual nos informaban que por un motivo que ahora explicaré, se suspendían las sesiones extraordinarias. Digo las porque el oficialismo propuso otra, citó para otra sesión también con un documento que está adentro de una comisión y que perseguía lo mismo que nosotros perseguíamos a nivel provincial. Lo que sucedió, y este es el motivo, es que una concejal que nos acompañó en el pedido de sesión extraordinaria, tienen que ser 6 firmas, se retractó de la misma a través de un escrito, sacándonos el apoyo, y por lo tanto quedamos con 5 firmas que no alcanzan para tener la tan esperada sesión extraordinaria. Hasta acá lo técnico. Lo que nosotros queremos decir es que nos preocupa, nos da mucha lástima no poder llevar adelante esta sesión en la cual lo que nosotros pretendíamos aprobar y tratar y aprobar era la emergencia edilicia educativa, que en realidad es jerarquizar con un nombre una lamentable realidad. ¿Jerarquizar por qué? Porque el Departamento Ejecutivo necesita la libertad de acción y de disposición de recursos. Nosotros largo y extendidamente hemos explicado que disponibles desde el año 2016 quedaron 19 millones de pesos de lo que es el Fondo de Financiamiento Educativo, que él debería devolver a la finalidad en el año 2017 y/o 2018. En el cierre del año 2017 ha quedado demostrado que no hubo ningún reintegro de ese recurso. Por lo tanto, podemos decir que tiene 19 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo que debería sacar, no sé de dónde, pero él se comprometió en devolverlo al Departamento Ejecutivo para poder cubrir todas las necesidades que hoy están requiriendo de esos recursos en la comunidad educativa de Marcos Paz. ¿Hoy qué iban a tratar específicamente en esta sesión? Bueno, se había pedido porque el jueves, ¿se acuerdan?, se cortó la luz y no se pudo tratar en la sesión que estaba previsto. Eran dos proyectos, como decía Toby, uno de declaración de la emergencia edilicia, un proyecto de ordenanza, y otro un proyecto de comunicación solicitándole los fondos extraordinarios a la provincia de Buenos Aires para que afecte y resuelva el tema de la emergencia edilicia. Hoy hay un montón de escuelas que siguen sin clase. Tenemos la triste situación de que la SB4 fue clausurada oficialmente. Hay primarias, otras secundarias que tuvieron que suspender el dictado de clases por los problemas que hay en la fuga de gas, por riesgos eléctricos, por falta de puertas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con el triste y lamentable antecedente de lo que sucedió en la escuela pública de Moreno, que se perdió la vida de dos trabajadores, la vicedirectora y un auxiliar, por una pérdida de gas. Entonces, nos parece que, como decía el concejal, tenemos que dar una respuesta desde el Consejo Deliberante que tiene que ser efectiva, inmediata, urgente, para que los niños y niñas que estudian en la escuela pública y los docentes, los trabajadores, los auxiliares que desempeñan funciones ahí lo puedan hacer con total seguridad. Por otra parte, SUTEBA apoya la declaración de emergencia educativa que está queriendo realizar el Consejo Deliberante. ¿Se puede hacer un enroque de la creación de los tres jardines y que se cree la escuela 4, que es algo que se está manejando? ¿Esa sería la opción?
Bueno, no, lo que pasa que, ¿no? Claro, lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta el orden de prioridades que la unidad de gestión distrital, que todavía funciona en este distrito y vino funcionando por muchos años, le hemos dado la prioridad a la secundaria básica 4, a la secundaria básica 7 del barrio Rayito de Sol, para que se construyan esos edificios propios. Incluso había un orden de prioridades donde también se decía que jardines luego se podrían construir, incluso la primaria tan necesaria en el barrio Lisandro de la Torre. Todo esto no se tuvo en cuenta, ni siquiera en esa reunión donde hubo acuerdos entre Sánchezini y el intendente. Entonces, nos parece que todo eso que hemos evaluado las autoridades educativas y los gremios durante muchísimos años sobre estas necesidades no se haya tomado en cuenta. Nosotros sabemos que ahora lo principal es destinar dinero para los arreglos que se están verificando en las escuelas. Nadie sabe con qué dinero se van a pagar y se siguen haciendo las pruebas en distintos establecimientos y se sigue clausurando el gas. El hecho de que no haya tanto frío y que nosotros tengamos el gas cortado en el 902, en otras secundarias, en las 6 y demás, no quiere decir que estemos libres de riesgo. El asunto es que estamos trabajando con frío y si viene el frío, no sabemos quién lo va a arreglar a este problema. Fernando, por último, ¿hablaron de la posibilidad de que no se creen esas tres escuelas, esos tres jardines y que se cree la secundaria? ¿Existe ahora? Mira, nosotros cuando tuvimos la reunión ahora de UEGD, planteamos la prioridad de la SB número 4 antes que la clausuren. Ahora la tenemos clausurada. A mí me preocupa enormemente el cachivache que hay acá en el Consejo Deliberante. Esto es un cachivache. Nosotros teníamos convocada hoy una reunión extraordinaria por el tema de la emergencia educativa. No hay ninguna convocatoria. Todos los concejales que tendrían que estar acá no están. Dan vergüenza. Hoy Curuchesi dijo que acá hay desprolijidades y esto ya, la maniobra de levantar esto ya estaba planteada. Bueno, es evidente que acá formamos parte, los que trabajamos en la educación, de las internas, de los políticos que tiran para un lado o para el otro en función de entorpecer la situación de los edificios educativos. La otra vez se planteó, todos tienen que estar en defensa de la creación de la secundaria de la SB número 4. Todos, todos. Y no es así. Bien, y un tema que por supuesto continúa porque el jueves próximo va a ser tratada la emergencia educativa dentro del Consejo en la sesión extraordinaria. El jueves pasado nosotros teníamos que tener sesión ordinaria. Sí. Y se suspendió por un corte de luz. Sí, sí. Y no tiene grupo electrógeno el Consejo Deliberante. Uh-huh. De modo que fue un corte, ustedes sí. Recuerdan que fue un corte bastante grande. Sí, de tus sectores. Uh-huh. Los sectores, bueno, uno de esos sectores era justamente la municipalidad, que tenía algo de luz abajo porque viene del generador del hospital, uh-huh. Pero tanta alta no tiene para nada. Se suspendió la reunión. En ese momento el secretario dijo, suspendamos la reunión para la semana que viene. Sí. O sea, esta semana a nosotros nos tocaba comisiones. No obstante eso, en vez de hacer pasar dos semanas, la comisión se dijo, atrasemos una semana el cronograma. Por decir así, hagamos la sesión el jueves. El jueves. Que, es el día, nuestro, por decir así, de comisiones, de sesiones. Uh-huh. En ese momento nadie dijo, muchachos, nosotros tenemos urgencia de tratar estos temas que estamos ingresando. Sí. No solamente no lo dijeron el jueves a la noche, tampoco lo dijeron la semana anterior, que en la comisión había un proyecto nuestro que presentamos el 7 de agosto, pidiendo, exigiendo a la provincia, en ese caso específicamente la cuestión edilicia, una comunicación a la provincia, y además teníamos ingresado por nota el decreto del intendente del 6 de agosto, 4 días después de la tragedia de Moreno, que fue el 2, nosotros ya teníamos presentado dos cosas y hubo en el medio una comisión y nadie dijo, muchachos, esto queremos que se trate urgentemente. Uh-huh. No, al día siguiente viernes dijeron, queremos una extraordinaria el lunes. ¿Cuál es el análisis político que nosotros decimos? Bueno, quieren figurar, quieren protagonizar, quieren
hacer un manejo político de un tema que es gravísimo. Y bueno, si quieren la extraordinaria, tenían las 6 firmas correspondientes, hacemos la extraordinaria el lunes. Sí. Como nosotros, vuelvo a repetir, teníamos ese expediente 175, por el número te das cuenta que es anterior a los otros, que son 203 y 204, uh-huh. Y además, y ingresado por nota del decreto del intendente, dijimos, nos sumamos, decimos, nosotros convocamos también a extraordinaria para que formalmente podamos traer de la comisión ese proyecto. Es una formalidad, sí. No es que eran dos extraordinarias, es que nosotros por nota decimos, también convocamos, uh-huh. Así a lo que vamos a discutir, que ustedes quieren discutir, sumamos estas otras dos cosas. Sí. Como se cayó la primera convocatoria extraordinaria, también por carácter transitivo se cayó la convocatoria nuestra. Uh-huh. Eso es todo lo que sucedió. Desde mi punto, desde nuestro punto de vista, realmente, con todo lo que efectivamente se viene haciendo desde el Consejo Escolar y desde el Ejecutivo con respecto a concretamente resolver las cuestiones, realmente no nos parecía que de un lunes a un jueves la cosa iba a variar tanto, porque la percepción, el diagnóstico que nosotros tenemos es que el país y la provincia se están incendiando. Entonces, el problema de la educación, de la emergencia edilicia de las escuelas en Marcos Paz y en toda la provincia, no iban a variar demasiado si nosotros hacíamos extraordinaria el lunes o lo hacíamos en la ordinaria el jueves, como va a suceder pasado mañana. Uh-huh. Vuelvo a repetir, porque desde las autoridades locales, uh-huh, se están ocupando de las cuestiones más allá de la declaración de la emergencia. Sí. Yo entiendo que la declaración de la emergencia tiene peso y tiene un valor institucional y simbólico, pero lo que nosotros queremos transmitir, sí, es, ojo, mucho cuidado en responsabilizar al municipio, en cargarle al municipio una responsabilidad económica y presupuestaria sobre algo que es de competencia absoluta, constitucional, de la provincia de Buenos Aires. Pasemos a otro tema. Hay un programa que es fantástico, que ha lanzado ya desde hace un tiempo atrás el municipio, que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo, que es un programa que apunta a darle las herramientas a través de distintos talleres a los jóvenes para que puedan insertarse de manera concreta, correcta y eficaz a el mundo laboral. El programa Jóvenes cuenta con varios talleres. Uno de ellos es el CIT, que es el curso de introducción al trabajo. Ahí se les enseña a los jóvenes cómo armar su currículum, cómo presentarse en una entrevista laboral, todo lo relacionado al trabajo, que muchas veces uno cuando sale del secundario no tiene esa experiencia y, bueno, obviamente nosotros estamos acá para guiarlos y ayudarlos a que se puedan introducir un poco a lo que es el trabajo que... hoy en día es muy difícil conseguirlo, y más si uno no tiene el secundario completo. Bueno, ¿qué días tienen estos? El SIC tiene son 3 días a la semana, de 9 a 1. Lo estamos haciendo en el paseo cultural. También vamos a comenzar a abrir los cursos en el SIC para los chicos que viven por esas zonas, que se les hace muy difícil viajar hasta acá. Estos talleres a veces los hacemos en la sede de la Loma para usar las computadoras y otras fuentes que son más accesibles. Bueno, lo que tiene también este programa Jóvenes es que más adelante uno puede hacer lo que es microemprendimiento, que son emprendimientos hechos por los mismos alumnos. Por ejemplo, ya salieron varios talleres como un chico que está haciendo tapicería, que necesitaba ampliar un poco más su negocio, digamos, y les enseñamos en un curso que dicta directamente Nación de cómo ellos poder desarrollarse en lo que es tener su propia empresa. Así que está muy bueno. No solo, bueno, hay chicos que hicieron de panadería, otros de otros talleres más, que estuvo muy bueno. ¿Tiene
único horario que se da es a la mañana o hay algún otro horario? Mira, últimamente estamos tratando de acomodar más horarios para poder hacerlos a la tarde porque hay chicos que también necesitan y requieren de cursos a la tarde porque a la mañana se les complica. Huerta orgánica se habla mucho en estos días, no solo porque ya desde hace un tiempo estamos viendo la posibilidad de hacer una huerta en cada uno de nuestros hogares, como así tenían nuestros abuelos, por una mejor calidad de salud alimentaria. Pero ahora se suma la necesidad económica, porque obviamente es mucho lo que uno se ahorraría teniendo una huertita. Viste que cada vez que uno va a la verdulería es impresionante lo que se gasta, aunque trates de hacer, como en mi caso, que hago como dos de esto, dos del otro, cuando me dicen el total, salgo espantada, realmente es muy caro. ¿Cuál es tu excusa? ¿No sabes hacer una huerta orgánica? Tenemos la solución, porque se lanza un nuevo taller de huerta orgánica allí en el Jardín Botánico y para ello fuimos a hablar con Beatriz Item, que es la encargada del Jardín Botánico. La modalidad que venimos haciendo los talleres, que son siempre 4 encuentros, ahora vamos a hacer todos los martes de septiembre y bueno, empezamos entonces el martes que viene. Y sí, es una, decimos, modalidad teórico-práctica porque vamos aprendiendo sobre la práctica, ¿no? Aprovechamos la huerta que ya está acá y siempre vamos agrandando, incorporando nuevos canteros y así se va aprendiendo la forma de preparar el suelo, lo básico, ¿no? Siembra, algunos cuidados, control de plagas, digamos, todo para iniciar una huerta. ¿Esto se va a realizar solamente en horario de la mañana, en horario de la tarde? No, esto es por la mañana de 9 a 11. Hasta ahora habíamos hecho cursos por la tarde, ahora digamos vamos a cubrir la otra franja horaria porque siempre hay quienes pueden en un horario en otro, así que en nuestro horario habitual, digamos, de donde estamos en el Jardín Botánico, vamos a hacer todos los martes de septiembre este taller y bueno, como anticipándonos o preparándonos para la temporada primavera-verano que ya se viene. ¿Quieren participar de este taller? ¿Tienen que traer algún elemento? Mira, siempre recomendamos el uso de guantes para el cuidado de las manos, ¿no? Porque la tierra o las raíces cuando uno saca yuyos siempre un poco lastiman. Está también a gusto de las y los participantes si los quieren usar. Ropa cómoda, claro. Si quieren traer sus herramientas de mano, o sea, nosotros tenemos también acá herramientas y con eso vamos haciendo la práctica. Cuando hay mucha gente, siempre es bueno sumar más, pero si no, solamente las ganas de participar. ¿Tanto para grandes como para chicos? Sí, pueden venir. Claro, no es un taller destinado a niños en cuanto a lo pedagógico, digamos, no tenemos armado de una manera destinada especialmente a niños, pero muchas veces vienen mamás con sus hijos y los hijos también se enganchan y también participan porque no es una clase aburrida y acartonada, sino que estamos todo el tiempo haciendo y también el espacio está abierto y a veces vienen chicos y se quedan jugando en el jardín, que es un lugar para pasar el día también, ¿no? Momento de hacer una breve pausa en las noticias. Te quedás con nosotros al regreso. Nos metemos de lleno en la noticia nacional. Ya volvemos. Desde el 3 de septiembre... todas las medianoches, de lunes a viernes, llega Toco y Duermo. Toco y Duermo, un mini programa de música y humor que va a ayudarte a conciliar el sueño. ¿O no? Toco y Duermo. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica.
Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. Librería y regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y regalería El Faro. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor, en San Martín 455. Continuamos con más información en este punto panorámico. En este caso tiene que ver con los docentes bonaerenses al paro por 72 horas. Los gremios docentes bonaerenses iniciaron un paro de 72 horas para reclamar incrementos salariales y mejoras edilicias en las escuelas. En la última reunión, la gestión bonaerense puso sobre la mesa una oferta de un 19%. Por su parte, el Frente de Unidad Docentes rechazó la oferta, convocó al paro e instó con su reclamo del 30%. Como respuesta, Vidal anunció que van a descontar los días de paro. Organismos de derechos humanos han iniciado una protesta y también denuncia por un estado de excepción que se está viviendo en este momento a nivel nacional. Durante una conferencia de prensa encabezada por abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y familiares, los organismos convocantes denunciaron que la política económica vigente perjudica a las grandes mayorías. Solo se sostiene esto con persecución y represión. Además, alertaron que ante los desmanejos judiciales contra líderes opositores, que es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. De esta forma, dieron inicio a una campaña de denuncia sobre el estado de excepción permanente instalado por el gobierno. Si nos vamos a España, el presidente español dijo que en realidad rechazaba la injerencia en Venezuela. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó el lunes por la noche desde Chile que la mejor vía para encontrar una solución a la situación en Venezuela es el diálogo sin injerencia externa. Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo mismo entre venezolanos para encontrar una solución a esta crisis política y la comunidad internacional debe acompañar ese diálogo sin injerencias, así dijo el presidente español. Sí, fácil decirlo, ¿no? La cuestión es lograrlo. Si no lo han logrado hasta ahora, los pobres venezolanos, difícil que lo hagan de una forma tan sencilla, simplista. Obviamente uno espera que sí, pero los organismos internacionales en este caso pueden y deberían apoyar en pos de una mejora de la situación.
Y siempre te digo lo mismo, espero no la necesites, pero si es así, te contamos que la farmacia de turno para el día de hoy es Sarmiento, que está aquí cerquita, en Agüero 88, decía Riverito. Al inicio de este punto panorámico hablábamos de qué bello día, y días. Pero van a seguir, va a volver el frío, repasamos lo que dice. Acá estamos, mirá. Bueno, hasta ahora se sigue dando lo pronosticado de los últimos días. Mañana, algo parcialmente nublado con una mínima de 11 grados y una máxima de 25 grados. Hermoso. Pero a partir del jueves, viste que decían ya desde el inicio de la semana anterior, decían ya que a partir del jueves iba a descender la temperatura. Y aparentemente así va a ser, mínima de 6, máxima de 15 grados, 10 grados, mirá, de un día para el otro. Mamita. Y el viernes, probabilidad de precipitaciones con mínima de 5 grados y una máxima obviamente inferior, 11, nada más. Hay que volver a abrigarse, que ni más ni menos es eso, ¿no? Volver a abrigarse, porque últimamente estoy encontrándome con gente conocida que están, viste, todos apestados, ¿pero por qué? Por los cambios bruscos, porque quizás hace calor, vos salís flojita de ropa, diría la abuela, y después baja abruptamente la temperatura, porque estos días la amplitud térmica es muy importante, y claro, ese frío que aguanta el cuerpo, nada bueno le puede hacer. Así que nos tenemos que cuidar, como dicen los médicos, de estos cambios abruptos de temperatura. Cipi, para la mejor. Porque además, ir a la farmacia es imposible. ¿Vos viste los valores de los remedios? Una cosa increíble. Bueno, ¿qué es lo que no aumenta, no? Nos despedimos hasta mañana a las 19 horas para vivir juntos y disfrutar el contenido de este punto panorámico extractado de noticias para vos. La TV pública de Marcos Paz en la pantalla de Canal 4. Quédate en minutos nada más, más información de la mano de Jorge Aragunde. Por mi parte, muchísimas gracias y hasta mañana.